Érase una vez una anciana que tenía un hijo. Era pobre y estaba ya achacosa, de modo que pidió al muchacho que subiera en su lugar al granero a buscar la harina para hacer las gachas. Pero al bajar la escalera, vino el viento del norte, sopla que te sopla, le quitó la harina y se la llevó por las alturas. El muchacho volvió a subir al granero a buscar más, pero cuando de nuevo bajó la escalera, vino otra vez el viento del norte, vuela que te vuela, y le quitó la harina. Y lo mismo sucedió la tercera vez. Él se enfadó mucho. Estaba muy mal que el viento del norte se portase de aquella manera, y decidió salir en su busca para exigirle que le devolviera la harina. Y así lo hizo. Pero el camino era muy largo, y tuvo que andar y andar. Por fin, llegó a casa del viento del norte. «Buenos días», saludó, «y gracias por visitar nuestro granero». «Buenos días», dijo el viento del norte con su ronca voz, «y gracias a ti por venir. ¿Qué es lo que deseas?» «Oh», respondió, «solo quería rogarte que fueras tan amable de devolverme la harina que me quitaste en la escalera del granero. Pues tenemos poca, y si te comportas así y te llevas también el grano que tenemos, no nos quedará otra cosa que morirnos de hambre». «Yo no tengo harina», repuso el viento del norte, «pero ya que estás tan necesitado, te daré un mantel que te proporcionará todo cuanto quieras, solo con que digas: extiéndete, mantel, y de todo lo más rico, ponme de comer». El joven quedó satisfecho, pero como el camino era tan largo y no podía llegar a casa aquel mismo día, se detuvo en una posada. Y cuando los demás huéspedes iban a cenar, él puso su mantel en la mesa del rincón y dijo: extiéndete, mantel, y de todo lo más rico, ponme de comer. Antes de que hubiera acabado de decirlo, ya le había obedecido el mantel, y todos pensaron que era una cosa maravillosa, pero a nadie le gustó más que a la posadera. «Se acabó el molestarme en asar y servir, en poner y recoger las mesas, en sacar y servir las comidas», pensó. Y por la noche, mientras todos dormían, se apoderó del mantel y puso en su lugar otro que era exactamente igual que el del viento del norte, pero no hacía aparecer ni siquiera un panecillo de avena. Cuando el muchacho se despertó, cogió su mantel y se marchó, y aquel mismo día llegó a casa de su madre. «Mira», le dijo, «he estado en casa del viento del norte. Es muy razonable, pues me ha dado este mantel. Solo con ordenarle: extiéndete, mantel, y de todo lo más rico, ponme de comer. Tengo todo lo que quiera». «Sí, todo eso está muy bien», replicó la madre, «pero no lo creeré hasta que lo vea». El hijo se apresuró a acercar una mesa, puso encima el mantel y dijo: «extiéndete, mantel, y de todo lo más rico, ponme de comer». Pero el mantel no le puso ni siquiera un pedazo de pan. «No tengo más remedio que ir otra vez a ver al viento del norte», dijo el muchacho, y se marchó. Finalmente llegó a donde vivía el viento del norte. «Buenas tardes», le dijo. «Buenas tardes», repitió el viento del norte. «No quiero más que una compensación por la harina que me quitaste», explicó el joven, «pues el mantel que me diste no sirve de gran cosa». «Yo no tengo harina», dijo el viento del norte, «pero te daré un carnero que defecará doblones de oro, solo con que le digas: carnero, dame dinero». El muchacho no tuvo nada que objetar, pero como estaba tan lejos de casa y no podía llegar el mismo día, se alojó nuevamente en la posada. Antes de pedir nada, puso a prueba al carnero, pues quería ver si era verdad lo que le había dicho el viento del norte. Efectivamente, era verdad, pero cuando el posadero lo vio, vio que era un carnero estupendo. Y no bien se durmió el joven, trajo otro que desde luego no daba ducados de oro, y lo puso en su lugar. A la mañana siguiente, el chico siguió su camino, y al llegar a casa, le dijo a su madre: «Después de todo, el viento del norte es muy amable. Ahora me ha dado un carnero, que da doblones de oro solo con decirle: carnero, dame dinero». «Sí, todo eso está muy bien», replicó la madre, «pero no son más que palabras, y no lo creeré hasta que lo vea». «Carnero, dame dinero», ordenó el joven, pero no fue precisamente dinero lo que defecó el carnero. Así pues, se puso de nuevo en camino a casa del viento del norte, y le contó que el carnero no servía para nada, y que quería una compensación por la harina.
Bueno, ahora no tengo para darte, dijo el viento del norte. Otra cosa, que ese viejo garrote que está ahí en el rincón, se pone a pegar solo con que le digas, ¡garrote, pega! Y no parará hasta que le digas, ¡garrote, para! Y como el camino era tan largo, se detuvo también esta vez en la posada a pasar la noche. Pero entonces cayó en la cuenta de lo que había sucedido con el mantel y con el carnero. Enseguida se echó en un banco y se puso a roncar, fingiendo estar dormido. El posadero pensó que también el garrote serviría para algo, de modo que encontró otro parecido y lo puso en su lugar, en cuanto oyó roncar al joven. Pero no bien había echado mano del palo, el chico gritó, ¡garrote, pega! Y el garrote empezó a moler a palos al posadero, que saltaba por encima de las mesas y los bancos chillando. Por Dios! ¡Dile al garrote que pare o me matará a palos! ¡Te devolveré tu mantel y tu carnero! Cuando el muchacho pensó que ya había tenido bastante, ordenó, ¡garrote, para! Tomó el mantel, el carnero y el garrote. Ató una cuerda a los cuernos del carnero y se dirigió a su casa con todo. No fue mala compensación por la harina.